bien viví muchos años en Uruguay, o sea, yo no, nací acá, tengo familia acá, así que la verdad que tengo muchas ganas de que pueda ganar Perú y se pueda acomodar mejor en la tabla. Tengo compañero acá, que lo jodemos. Es bueno eso cuando uno tiene más el que vivió en Uruguay, ese feeling que para joder un poco. Así que esperemos que ganemos nosotros, así los jodemos un poco a ellos. ¿La apuesta ya está de por medio, ya, muchachos? No, todavía no apostamos. Todavía no apostamos. ¿Tiene miedo? Aparte, Tiene miedo a apostar por ahora. Aguiar no quiere apostar nada porque es medio duro, así que estamos ahí todavía. Puede ser como, bueno, estás acostumbrado a la comida peruana, el ceviche, ¿no? Sí, lo que sea, lo que sea, lo que sea. Con tal de apostar algo, cualquier cosa suma. Perú tiene las armas para ganar, ¿no? Sí, va a ser un buen partido, supongo. Los dos equipos tienen buenos jugadores, pero esperemos que, bueno, que Perú pueda hacer respetar la localía y con el estadio lleno seguramente va a presionar bastante para que Perú saque resultados. Creo que Perú tiene jugadores en sus mejores momentos, pienso yo, así que nada, tiene que aprovechar eso, tiene que aprovechar el momento de Guerrero, de Cueva, Trauco viene bien también, así que creo que Perú tiene las armas como para hacer un buen partido y sacar un buen resultado. Va a ser un partido duro igual, yo le decía a él que Perú juega bien, no nos podemos confiar, así que va a ser un partido lindo y esperemos que gane Uruguay, ¿no? ¿El partido los tres juntos? Sí, capaz que sí, yo tenía ganas de ir a verlo por mis hijos y eso, pero no sé, si no, lo vamos a juntar, lo más probable para verlos juntos. Gonzalo, ¿quiénes conoces en Uruguay? En Uruguay conozco a Godín, a Cuate, jugué con él, Lodeiro, el Tata González, conozco un par ahí, vamos a ver si vamos a verlo. Voy a jugar con Gastón Ramírez y con Urreta Vizcaya, que ahora fue citado, así que bueno, por ahí también el contacto está todavía. ¿Cuánto gana Perú? No, 1-0 nomás, 1-0 que gane ya es suficiente y creo que nada, como te decía, que para que pueda dejar mejor parado a Perú y creo que ha hecho buenos partidos y se merece un poco más.